No me debí meter tan rápido, güey. Si el güey spawnea, nos va a matar. ¡Escápate allí, esponja! ¡No! ¡No! ¡Lo predije! Minecraft, pero cada minuto van a estar apareciendo murciélagos con TNT, carnal. Así es, vamos a tratar de pasar Minecraft, pero cada minuto nos va a aparecer un murciélago con TNT. Así que hay que tener mucho cuidado, carnalito, porque no tenemos un contador, como puedes ver. Entonces nos puede aparecer exactamente aquí donde estamos y morir, carnalito. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No sé exactamente en qué momento, banda, va a ir apareciendo, pero se supone que cada minuto. Y eso me causa una terrible paranoia, carnal, porque qué tal si estoy picando y me aparece por detrás y luego revienta, carnal. Se habían puesto a pensar eso. No tengo idea. De hecho, quiero esperar a que me aparezca el primero antes de bajarme ahí, porque pues nos mata, ¿no? La explosión. Ojo, 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 cuidado. ¡Ey, ey, ey! A la víbora, carnal. A la víbora de la mar. Oye, esta explosión hace más que una TNT normal, estoy loco. Ojito, ojón. Hay que agarrar piedra rápido, eh. ¿Le puedes decir a mi ex que regrese, please? ¡Vuelve! ¿Qué es sin ti la vida? ¡Cagaste! ¡Ya sé! ¡Me va! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Lo vi bien cerca, hola, carnal! Mike. ¡No manches, carnal! Bueno, me descubrió hierro, güey. ¡Sustos que dan gusto! Me pelé como todo el pro que soy. Bueno. A ver, tengo una duda. Mira, mira. ¿Qué pasa si mato al... ¡Oh! Si lo mato a tiempo, cae la TNT, güey. Pero claro, es muy peligroso. Es muy peligroso, carnal. ¿Sabes qué? Va a ser un problemazo con los aldeanos, vato. Es el detalle que le veo. Y meterme en la cueva podría ser fatal, carnal, ¿eh? ¡Ay, hay una villa! Allá, la ven, la ven, la ven, la ven. Hola, ser joviano. ¡Lo maté sin querer, güey! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Soy la onda! ¡No, vaca por ahí! ¡No! Fue directo a morir, carnal, frente a mis ojos. Se lo advertí, le dije, no lo hagas, carnalito, no lo hagas. A ver, uno, dos y tres. Ok, desde mi punto de vista, carnal, es muy complicado conseguir algún libro. Así que lo que yo creo, a ver, ¿dónde hay grava? La grava nos caería muy bien, güey. Explota ahí, ahí. Escucho un zombie, vato. Y es posible que haya un spawner. El peor es que no me vaya a aparecer el güey aquí. Se escucha por aquí, güey. A ver, vamos a ver si podemos forzar la TNT que caiga aquí, eh. A ver, ojo. Lo podré lograr, banda. ¿Qué dice el público? ¡Ay! ¡No, no! Hola, le di. Compra un pollo loco cara con sombrero de vaquero, dos corazones. Aquí está el güey. ¿Pollo loco? ¿Sabías que lo único igual al pollo loco es otro pollo loco y ya? ¡Pollo loco! Ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a conseguir flechas y nos pelamos, ¿vale? Okidoki. Dime que este güey vende para pan. Perfecto. ¿Vieron? Así de rápido, carnal. Para que no nos vaya a aparecer el murciélago ahí, güey. ¿Sabes qué? Se me hace que le voy a comprar comida. Y hacemos uno de flechas, pero el pedo es que no agarre grava. Bueno, ahí donde estábamos creo que había grava, ¿no? No es muy inteligente de mi parte estar aquí, ¿eh? No es muy inteligente de mi parte estar aquí, carnal. Vámonos. Tengo una idea. A lo mejor va a parecer loca, tonta e impactante. Pero a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Okay. No. ¡Uy! ¡Ey! Pero no los hizo grava, güey. Digo, no los hizo pernal, chingado. Bueno, no hay pedo. Hay que hacerlo manualmente. Ok, con esto es suficiente, al menos por ahorita. No, idiota, la puse para que te hicieras un... Hijo de la chingada. Y el güey se baja, ¿no? Y se hace granjero. Soñaba con ser granjero. Perfecto.
Ok, tengo el arco, ok. Tengo las flechas. No creo necesitar más, pero el problema es el hierro. Vamos a tener que meternos a buscar hierro, güey. Deseenme suerte. Suerte, senpai. ¡No! Ok, en corto, banda. Hierro, 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 hierro. En el chat solo dice hierro, carnal. Hola, senpai. ¡Nos volarán el pedazo! ¿Y sigue la notificación de 666? ¡Ah, no, güey! ¡No! ¡Ingue su malle! No, un pinche creeper, güey, lo que me faltaba. ¡Ah, chinga! Es por acá. Nos reventaron, chavito. Bien gacho. ¿Dónde estamos? ¡El eje! Neta, what the fuck. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué guapote! 5 diamantes especial, exactamente, güey. ¿Debería hacerme el pico? Respuesta rápida, correcta, sí. Porque es que dejé un horno con... ¡No, no, no! ¡Woohoo! Soy el más corriente, ¿qué? Soy el más veloz del condado. Hay que buscar cómo irnos al infierno, ¿eh? Ok. Así que hay que buscar o un charco de lava o... Oye, la TNT no llama a los Endermans. Luego, alcanzas a ver mucho más en una torre de línea recta. Y alcanzas a ver si hay charcos de lava, sacas. Por ejemplo, en un espacio tan plano como este, podría ser muy conveniente para nosotros. Ojo, ahí hay algo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Pam, pam, 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 pam! Vámonos. Sí, dice punto de represión, sí. Si morimos en el infierno, carnal, el reto podría valer queso, ¿eh? Dame un... ¡Perfecto! ¡Ni mandado a hacer, güey! ¿Sabes? ¡Ni mandado a hacer, homie! ¡Qué buen servicio! Puedes conseguir los ojos. Ojalá que nos encontremos oro por aquí. Debería hacerme la espada. No creo que me haga una mesa de encantamientos, ¿verdad? Ya en este punto, ¿como pa' qué? Ni pinche oro hay. Dame un bloque. Bueno. Hey, 3, 5, ¿cuánto? ¿Cuántos diamantes? ¿Diamantus? Mira, júzgame loco, pero me voy a hacer el hacha, güey. En vez de hacerme... Saludos y a ver si se acuerda de mí. Se le quiere mucho menor que 33. Júzguenme loco, pero creo que lo más inteligente es el hacha, carnal. Esto es un spawner. Chingan a su cola. Camínale, camínale para allá. Perdón si me quedo callado, andando concentrado. Tengo ya 6, ¿eh? Chinga su cola, todos los cerdos del mundo, ¿qué? ¡No! ¡Dame cancho, güey! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡No! ¡Se me olvidó esto! ¡Se me había olvidado, güey! ¡Por completo! ¡Ingao! Si me aventó algo y yo no estaba ahí, ya valió. Unos ojillos, ¿no? ¡Unos hoja yo! ¡Ea! ¡Y 8, papito! ¿Otro no? El vato. ¡Hombre, papi! Jajaja, está re X del directo. Saludos al mi pecuto y solo. ¡X, eh! Yeah.
¿Cómo chingados los mato yo a esos güeyes? Chingar su cola. Ya caí a estas chuletas cocinadas. Yo tengo 7. ¡Epa! Me están persiguiendo por todo el mapa. Ya párenle. ¡No! ¡No, no, no! ¡Chingado, carnal! Pero me va a aparecer la otra cosa. Me va a aparecer el pinche... ¡No, güey, no! Ahí está lleno de esos güeyes. No sé qué hacer. No puedo cruzar, güey. ¿Vieron cómo lo tapé? Soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... Soy un pinche loco, cabrón. Solo dame ojos, carnal. Yo ya estamos casi, ¿sabes? Nos falta una vara y se arma la machaca. Ese hijo de la chingada trae un... ¡Viva el oro! ¡Abajo los niños! ¡Ea! ¡Ea! ¡Woo! Y me da los 8, güey. ¡A huevo! ¡A huevo, papito! Eras el indicado. No le gustaban los niños por lo visto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky! ¡Ricky, Ricky, 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 Tona! El pedo, vato. Va a iniciar cuando estemos en la... En la Stronghold, ¿eh? Así que... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡No, güey! ¡Ay, güey! Si no le corro, me mata, ¿eh? Si no le corro, de buenas que lo alcancé a ver, güey. ¡Vámonos! No era tan blanco. Ya se va para atrás, ¿eh? 75. Hola, Edison. Peladitas. Ojo, que se metió por aquí. Pero sale. ¿Por aquí? Vámonos, sin miedo al éxito. Espero que no nos spawnee esa cosa. No me debí meter tan rápido, güey. Si el güey spawnea, nos va a matar. ¡Escápate aquí, esponja! ¡No! ¡No! ¡Lo predije! ¡Chingue su cola! ¡Chingue su cola, güey! ¡Qué onda, fue aquí, ¿no? Y luego dije, ya es para atrás. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Acababa de spawnear al otro, güey. Perfecto. Ya estamos en zona segura, carnal. Bueno, relativamente, ¿eh? Hola. Carga rápida. Paso. Irrompibilidad 3, tal vez. Me falta muy poco para el yunque, pero no sé. ¡No, Dios! ¡Chingue su cola! Coordenadas, ¿eh? 1370, 1021. Por si nos llegan a matar, banda. Traigo dos camas, debería poner un punto de spawn en el Stronghold, tal vez. Sí, muy, muy probablemente sí. Duerme, 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 duerme. ¡Qué tonto! ¡Has caído! ¡No, güey! ¡Chingado, mi punto de spawn! ¡Hijo de la chintrola! Puerta número 1, nada. Puerta número 2, nada. Y puerta número 3, un cofre con poder 4. ¿Qué? ¿Y el payón qué, güey? Oye, ¿what? ¿Ojo? ¡Ojito! Pues no me lo pienso, ¿eh? Mira, número 1, mi última opción de vida. Por si llego, ya no tengo otra opción. Tenemos el yunque. No la pienso, pumba.
Sara. Por si acaso, güey, por si acaso. Me queda medio corazón, güey, no mames. Era necesario, banda. Lo bueno es que me hice una, ¿eh? ¡Ay, gracias, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, mira, traigo 10 exactos. Ni mandado a hacer, ¿eh? ¡Todo fríamente calculado! El punto de spawn lo voy a poner aquí, acá, por si acaso. Me largo, banda, ¿eh? Me largo, no la pienso mucho. ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Chica su cola! Hago en el 3, carnal. Tenemos un poder 4, banda. Hay que aprovecharlo. Se paró, lo vi parado un microsegundo, estoy loco. A huevo, güey. Te traigo un jaque, ¿eh? Oh, se muere. ¿Será que lo pueda matar con un... Lo voy a intentar nada más una vez con el murciélago, ¿eh? Hay que meternos ahí. Salga el murciélago, güey. ¡Sal, maldito! ¡Flota! ¡Chingado! 45. No puede ser que no lo mató, güey. Sí lo mató. Todos lo vimos. ¡Woo! Perfecto timing, carnal. Perfecto timing. ¡Oh, yeah, homie! Espero que te haya encantado este buen reto, carnal. Me la pasé muy bien. Recuerda que estos retos tienes que apoyarlos con un Mega Nike. Y por supuesto que traeremos otros. Y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Oh, yeah! Soy tu senpai. Yo soy tu senpai. Y sayonara.